Gracias Juan y muchas gracias a ustedes por venir y a esta institución por tomar esta charla. Quiero hablar de, sí, de esta charla será como una introducción a, tengo un objeto, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Un objetivo muy sencillo, muy simple, de presentar dos, quizás tres películas contemporáneas, hablar de estas películas. Dos de las películas son muy, muy cortas, entonces las podemos ver completas, y otra, voy a mostrar extractos, y son de los últimos 5 años de producción de cine experimental argentino de Buenos Aires. Pero primero quiero dar como un poco de, hablar un poco de la historia del cine experimental dentro de la Argentina y hablar un poco de posicionar estas películas dentro de ciertos contextos latinoamericanos también. Y debería empezar con la idea de cine experimental y cómo lo veo y cómo, como investigador, como curador, que cómo defino esa idea, ese término, cómo lo uso. Para mí hay dos maneras dominantes de usar el término. Uno tiene que ver con el uso de experimental como adjetivo, como descriptor, un término utilizado para describir el trabajo, cierto tipo de película, que la persona que usa ese término piensa que ciertas propiedades estéticas de la película merecen que se el uso del término experimental. Eso es como experimental como adjetivo. Es la manera más, para mí, vaga y difusa de usar ese término, ¿no? Es, tiene que ver con criterios estéticos del individuo, que el autor, el programador, que quiere decir que, no sé, por ejemplo, que a ver, se me ocurre hay un ejemplo muy contemporáneo de un libro que se llama, creo que se llama Cine Experimental Latinoamericano, de Cynthia Tompkins, que habla de lo que es cinearte y cine independiente de Latinoamérica. Entonces, películas de Walter Salles de Brasil como Estación Central, películas, ahora me voy a olvidar de las películas que mencionan, pero largometrajes de producción industrial de diferentes países de Latinoamérica. Eso es ese tipo de uso en donde lo experimental se define según la idea de algún tipo de radicalismo estético del autor. Yo intento usarlo de otra manera, pensando en el cine experimental como el escritor Jonathan Wally, por ejemplo, habla de cine experimental como modo de la práctica cinematográfica, usando un término que empezó a usar David Bordwell para hablar de cinearte. Y es un término que tiene que ver con, ese uso tiene que ver con producción, distribución, exhibición, con normas que van más allá de lo estético, que es toda una cultura, una manera de mostrar, hacer y hablar de un tipo de cine que es diferente a cine industrial, a cine arte, a cine independiente, en el sentido de indie cinema, ¿no? No es solo Jonathan Wally, hay un libro, por ejemplo, David James tiene un libro sobre el cine menor de Los Ángeles, en donde habla de las comunidades de cine, y de las comunidades de cine menor, y en ese sentido uso el término cine experimental, pensando en prácticas, lo estético es importante, las normas, pero normas de todo tipo de normas, de maneras de mostrar, de hablar de cine, escribir sobre el cine, y de también de ciertas normas estéticas, instituciones y grupos, que todos se vinculan de alguna manera u otra, de varias maneras diversas, a lo que se llama cine experimental, y es
algo que cambia con la historia de esas prácticas. Esa es como, bueno, entonces, para reducir eso, todo eso es pensando en cine experimental como un campo cultural y no solamente intentando definirlo estéticamente. Bueno, para explicar ese es mi uso del término. Ahora, recientemente en América Latina empezaron un proyecto en el Instituto Getty en Los Ángeles que se llamaba LALA, Los Ángeles Latinoamérica. Era un proyecto enorme y dentro de ese proyecto hay un proyecto sobre cine experimental latinoamericano que se llama Ismo, Ismo, Ismo. Quizás conocen el libro o la programación. Y dentro de ese proyecto decidieron no definir el cine experimental. Porque creo que la idea era que en muchos casos, en la historia del cine dentro de diferentes países latinoamericanos, no hubo un movimiento o comunidades que se definían, que se vinculaban al cine experimental en sí. Entonces la decisión que tomaron era para no excluir países que parece que no tienen una tradición fuerte de cine experimental. Decidieron, bueno, dejar, como contrataron curadores de diferentes países y permitieron que cada curador define lo experimental de una manera singular y diferente a los otros en otros países. Es un proyecto interesante, pero no es mi manera de abordar ese tema. En parte porque en la Argentina tenemos una historia muy particular, que en Buenos Aires hubo un grupo, bueno, primero en 1965 estuvo P.R.M. Sidney, el crítico de historiador de cine experimental de los Estados Unidos, y llevó 45 películas del nuevo cine americano. Ahora en Film Madrid están por hacer presentar una retrospectiva de algunas películas de lo que se llamaba el nuevo cine americano de Jonas Mekas, de Cassavetes, directores como Sam Brackage, Shirley Clarke, y presentaron esas películas en Buenos Aires. Es el único país, la única ciudad de América Latina donde presentaron una retrospectiva de ese tipo. Lo hicieron acá en España, pero la única vez que llevaron esa retrospectiva a América Latina fue en Buenos Aires en 1965 en el Instituto Gitela, que es un núcleo de actividad artística vanguardista muy, muy conocida de los años 60 en la Argentina y por toda América Latina. Y Sidney, cuando después de mostrar estas películas, pensó, esto ha sido un éxito increíble y seguramente, y él escribe esto en unos informes que escribió en ese momento, dice, bueno, seguramente ahora van a empezar a hacer películas experimentales en Buenos Aires. Estoy seguro de esto. Sin pensar en el tema económico. Entonces, 16 milímetros era demasiado caro. Solo se hacía cortometrajes dentro de las escuelas, universidades de cine, en 35 milímetros, con subsidios de cada institución. Entonces, a pesar de que hubo un público de artistas muy interesados en el cine experimental de la época, no, por 5 años no, casi no hay producción de ese tipo de cine en Buenos Aires. En 1867, dos mujeres alemanas argentinas, nacidas en Argentina y inmigrantes que se fueron a Buenos Aires, Narcisa Hirsch y Marie-Louise Alemán, que pertenecen a la clase alta de Buenos Aires, empiezan a hacer cine experimental en 16 milímetros, pero a pesar de que pertenecen a la clase alta, tampoco tienen fondos o quieren dedicarse a hacer un cine tan caro. Es en 1970, cuando llega el Super 8, que hay una explosión de producción, como en toda la región, de producción de cortometrajes. Y un grupo pequeño dentro de esos grupos más grandes de cine amateur e independiente
conscientemente busca vínculos a cine underground, cine experimental de Estados Unidos y de Europa. Son considerados por mucho tiempo, creo que no tienen mucho que ver con lo que era la ola más interesante para los para muchos cineastas de cine latinoamericano, que era el del tercer cine, de por ejemplo de Solanas y Getino y la película La Hora de los Hornos. Eran relativamente desconocidos estos cineastas de Buenos Aires que hacían películas en Super 8 de cine experimental. Y bueno, esa es la singularidad de la situación argentina, un pequeño grupo de argentinos, de amigos y conocidos que buscaban esta conexión activa con el cine experimental. Eso duró entre 10 y 15 años, pero pocos de esos cineastas hicieron películas de manera continua durante ese periodo. Algunos, por ejemplo, Claudio Caldini, algunos viajaron, se fueron del país. ¿Puedo? Perdón. ¿Conocen algunos de estos cineastas o algo de lo que estoy...? Nada, entonces, ok, está bien, mejor. Este es, por ejemplo, mostrarte 2 segundos de una película que ya es muy corta, de Claudio Caldini. Es la película que hizo en los años 70 cuando se iba a la India y pasó por España. Y filmó esta película en 8 milímetros. El movimiento está un poco raro, no sé por qué. Bueno, pasa por, no voy a poder mostrar la película entera, pero pasa por esos jardines. Y los seguidores de tercer cine, de un cine más político de la época, pensaban que, bueno, cine experimental era eso, era todo eso. Era sin ningún tipo de vínculo a lo social, a la situación latinoamericana. Despreciaban la idea de cine underground. Tengo un texto corto sobre, por ejemplo, en México también se hablaba de una manera muy negativa dentro de la industria de cine y dentro también del cine independiente narrativo. Se hablaba de una manera muy negativa sobre cine underground, porque decían, bueno, esto es un tipo de cine burgués, no tiene nada que ver con la situación latinoamericana. Y en parte porque pensaban que eran todas películas así, de jardines y cine lírico, como se llama a veces, no se dieron cuenta que sí hubo, por ejemplo, durante la dictadura argentina, algunas películas que intentaban de una manera alegórica representar o hablar de este de una manera... responder a la situación de la dictadura. Esta es una película de Marie-Louise Alemán con, como dice, cámara de Caldini. En donde Alemán eh,
se intenta esconderse dentro de... Hay una parte de Buenos Aires que es una delta que se llama El Tigre. Y es como un juego performativo con el camarógrafo Caldini. Ella se intenta esconder y él va buscándola. Y tiene una importancia simbólica este lugar porque hubo grupos de izquierdistas que se escondían en El Tigre porque era una parte tan como geográficamente compleja que era uno de los refugios para personas que sabían que podrían ser desaparecidos. Tiene banda sonora, pero debería poner un poco. Y bueno, poco a poco va apareciendo la cineasta Mary Louise y se ve que ella también tiene binoculares y está mirando el camarógrafo desde lejos. Bueno. Okay. Entonces existe como un mito, una percepción de que estas producciones fueron, como se diría en esa época, formalistas o apolíticas, pero en realidad es una las producciones de esa época de Super 8, de cine experimental, de este grupo de amigos, era bastante diversa. Creo que tuvo mucho más influencia, mucho más impacto en los años 80 y 90 el videoarte, como en toda América Latina. Es después de 2000, cuando vuelve el Super 8 a Buenos Aires, cuando Caldini empieza a ofrecer talleres para grupos muy pequeños de cineastas jóvenes, que como se despierta diferente dentro de la cultura de cine de Buenos Aires y empiezan a surgir cineastas que están buscando esos vínculos al cine experimental de los años 70 de Buenos Aires y están pensando en cómo se quieren insertar en esa historia. Entonces quiero mostrar hablar de dos películas en particular y si tenemos tiempo una tercera, voy a insertar una tercera. Y ¿estamos bien para el tiempo? Okay. Lo que, para poner en un contexto más de la región de América Latina, hice un... armé un proyecto de investigación para el Festival de Cortos de Oberhausen hace unos años, en 2016, en donde me puse a ver entre 10 y 15 años de cortometrajes de América Latina, empezando en 2000. Y sin saber qué iba a descubrir, qué iba a encontrar. Y pensando en algunos textos del escritor Gonzalo Aguilar, escritor argentino, le puse un marco después del pueblo a la producción de cortometrajes después de 2000 en América Latina, porque era lo que vi en los cortometrajes. Hubo una diversificación increíble de quién hacía cortometrajes. Hay cortometrajes hay como una explosión con los medios digitales de cortometrajes
hechos por personas que se especializaban en performance, personas que cineastas, artistas, una combinación de artistas bastante interesante y mucho más diverso que la producción de cine antes de 2000. Pero también con respecto a lo conceptual, una otra manera de pensar en la colectividad, otra manera de pensar en cómo dirigirse al espectador. Mucho más fragmentación formal en las obras, obras que no te entregan, no te explican el contexto social, cuando muchos cortos enfocados en lo local, en como detalles muy pequeños, en miradas microscópicas, y por ejemplo, muestro un ejemplo muy simple. Creo que sea posible verlo. Este. Este es un video que se llama Contornos, de una artista peruana, Jimena Garrido Leca, y lo que te muestra es una ciudad que existe. ¿Se da cuenta, mira? Explico un poco primero. Es una operación de minería abierta, al aire libre, y es una ciudad que existe alrededor de esa operación. Entonces todo lo tóxico en el aire está ahí penetrando geográficamente el aire, todo en esa zona, y te va mostrando eso, y al principio uno no sabe, no es claro qué es lo que estás mirando, lo que estás viendo. Lo que escuchás es una persona que está... Vemos que esta está plomo verde, pero son orígenes. Claro. En otro lugar, cerca, es gris, en un bosque. Y está hablando de la geografía, de la naturaleza, de las cosas que ves en el bosque. Entonces los orígenes también nacen, crecen, se reproducen y mueren también, como acá. Entonces genera un contraste entre dos espacios muy diferentes. Y simplemente eso, al final no te entrega, no te da un texto que te explica la diferencia, qué es lo que viste, y etcétera. Entonces, es un ejemplo de este tipo de fragmentación formal, falta de información didáctica sobre el lugar y la situación. Y creo que este tipo de video, es otra manera de pensar en, si se puede decir, o la experiencia o el trabajo del espectador. Que la película, el video, es el comienzo de un proceso de tratar de entender el contexto, que es algo que nunca se cierra, ¿no? Entonces, en vez de darte la información para que pienses, vi como en un documental convencional, entiendo, puedo explicar a alguien qué es la información que me dio la película. La película es el comienzo de un proceso para el espectador. Eso es un cambio que yo vi después de 2000. Y pude como seguirlo en diferentes países de América Latina. Pero volviendo a Buenos Aires, me interesaba ver cómo ciertas películas del cine experimental porteño coinciden con esta tendencia regional, pero también se relacionan con las tradiciones y prácticas que pertenecen al cine experimental. Esto es un video que se ve como instalación de arte, también se ve en diferentes contextos que tienen que ver con el mundo de arte, pero las películas de cine experimental en Buenos Aires son para microcines, son para grupos pequeños, como este grupo, ¿qué es la palabra?
cuando hay poca gente en una función de cine, decimos es una función íntima. Y hay una relación muy directa entre el espectador y el cineasta. Entonces, esa ambigüedad genera una conversación, una experiencia dentro del microcine. La película puede ser muy opaca, muy visualmente intensa, pero didácticamente ambigua. Pero dentro de la norma de la microfunción de cine experimental, tiene como una función discursiva, eso, como es una chispa que como provoca una conversación, porque suelen estar presentes los cineastas cuando presentan, cuando pasan sus películas. Ok, entonces, una de estas películas que me interesan mucho es Fotooxidación, de Pablo Mazzolo. Pablo, es uno de estos cineastas que estudió cine y hizo cine por su cuenta y más independiente, pero también se estudió con Caldini. Perdón, ahora muestro. Y esta película Fotooxidación empieza como una película abstracta. Ahí, quiero ver el sonido. No. No sé cuándo empieza el sonido, a ver. Es que creo que empieza, el sonido es un drone muy bajo al principio. Y poco a poco se ve que se convierte en juegos de luz, de luces, que son obviamente de lentes, de cámara. Y pasa de eso a un retrato de las calles del microcentro de Buenos Aires. Entonces, lo que para mí es una extensión y contribución a la tradición cinematográfica de cine experimental es jugar con el tema de la luz y la visión, pero llevarlo a un retrato de urbano, una representación de ciertas partes de Buenos Aires. Y enfocarse en la representación de los marginados de la ciudad de Buenos Aires. Esto no son imágenes típicas de la ciudad. Y la estructura de la película es también la conexión que tiene con una historia de tradiciones estéticas de cine experimental, es que tiene una estructura muy musical. Pero no sé por qué, qué pasa que está muy bajo. Debe estar más fuerte la música, pero no sé por qué no se escucha bien. No se escucha nada, ¿no? Ok. Y lo que hace es conectar el tema de la visión
en particular con ciertas personas y figuras de la calle, que uno ve en la calle. Ya van a ver cómo. No quiero. Es raro, ¿no? Sí, está a lo máximo. Bueno, okay. Hay mucho más que puedo decir sobre esta película, pero siento que estoy tardando un poco, estoy hablando de una manera muy lenta, entonces voy a seguir a la próxima. La próxima película, sí, sería genial poder pasarla entera, dura solamente 7 minutos. A ver si podemos. Parece que sí. Okay. Esta película es de un cineasta cae dentro del subgénero del género de cine experimental de found footage, y es de un cineasta que se llama Federico Lanchares. No debería parar así.
Se llama Born to be Blue, la película. Y son cuatro películas que está usando Lanchares. Una es una película que parece que era descartes de un documental. No sabemos si terminaron el documental sobre, en donde personas cantaban tango en la calle. Y ahí eso es lo que viste ahí. Una película procesada a mano que hizo Lanchares hace 25 años, esa es la parte azul. Las imágenes negativas son de una película sobre las drogas, uso de drogas, una película del norte de Europa, de algún país del norte. La escena más larga es de un cortometraje que parece que tampoco fue completado, codirigido por un camarógrafo de la época y industrial y un director de teatro experimental de los años 70. Esa parte con los militantes. Y para mí lo interesante de esa película es que trabaja con cierto tipo de imaginario. Todo tiene que ver con la identidad, ciertas imágenes de los años 70 y un imaginario cultural muy prominente dentro de la Argentina en esa época. Siempre el tango, siempre, pero esta idea de que el chico no puede cantar el tango, no puede como asumir ese... hay algo que falla y la identidad que no puede tener. La idea de los subversivos, la imagen de los subversivos tiene que ver con las drogas, esa imagen de los subversivos escondidos y todo eso. Pero todo dentro de con un tono, la película se llama Born to be Blue, un tono más melancólico, una mirada retrospectiva en donde en vez de tratar de volver al pasado de la historia argentina para armar una nueva narrativa histórica, se acerca al pasado y lo presenta como collage, ¿no? Como una serie de relaciones más o menos abiertas presentadas para el espectador. Replanteando iconografías políticas muy cargadas dentro del país. Y para mí lo que es interesante que se ve dentro de esta renovación de la tradición de cine experimental, esta mirada hacia lo social, es el interés en el montaje, la complejidad del montaje que arman estos cineastas y en algunos sentidos lo que están haciendo es particular, es algo que tiene que ver con este tipo de cine que se llama cine experimental, y en otros sentidos tiene vínculos al cortometraje y cambios más grandes dentro del cortometraje latinoamericano. Y bueno, quería simplemente presentar como una introducción a estas películas y darle estos contextos. Y bueno, una película que dura 3 minutos, para no solamente hablar de cineastas argentinos, me gustaría mostrar esta. Tuvimos la buena suerte en Buenos Aires de tener una cineasta mexicana participando en esta cultura del cine experimental por muchos años, Azucena Lozana, que está ahora en S8 en La Coruña, va a presentar sus películas. Y esta última película se llama Gardel y tiene que ver también con este imaginario social y cultural, pero visto desde afuera, creo que es la mirada de una mexicana que no que tiene otra manera de participar en la cultura argentina. Es otro
otra película que cae dentro de este género de found footage. A ver si lo tengo acá. Acá está. Okay. Y eso de, es una buena representación de eso de bueno, están siempre conscientes de que se están insertando en mitos y representaciones de la ciudad, de la argentinidad, y tratando de intervenir y cambiar algo de esa autorrepresentación del país. Gracias, eso era mi charla. Preguntas, comentarios. Esto a lo mejor es un poco tonto, pero suena un poco dialéctico, digamos, o sea, por un lado el cine político de Solanas, de Tino, tal. Luego por otra parte, digamos, el tercer cine, ¿no? Luego el cuarto cine, que es el experimental, llamado Burgués en los 70 y tal. Y parece que después de los 2000, con la vuelta al celuloide y a intentar reinsertarse en esta historia del cine experimental argentino anterior, pero de otra manera, por lo menos en estos dos ejemplos, los de Planchares y Mazzolo, sí hay como una síntesis quizá de lo político y lo formal. De Mazzolo o Lozana, decís los. No, Mazzolo y Planchares. Digo, Mazzolo, o sea, los, fotooxidación y Born to be Blue. Y Born to be Blue, sí. Sí, creo que sí, la idea es que no son
que sí, la idea antes era que no eran compatibles, como el cine de la que representa la mirada subjetiva del cineasta, que puede estar experimentando con lo formal y que puede representar lo social, que puede intervenir en esas representaciones. Sí, sí, esas. Bueno, obvio, es muy esquemático, era una división ideológica no particularmente compleja, me parece, es de los años 70, y reconocen eso los cineastas contemporáneos, que sí se puede juntarlos, hacer algo más hibridizado. Y hay también un entendimiento de que están trabajando con trabajar con los fílmicos, trabajar con ciertas connotaciones, trabajar con material que está desapareciendo o culturalmente tiene otros significados. También es como hay algo de trabajar con lo fílmico que genera obras también que son más históricamente, son más conscientes de cómo se van insertando dentro de la historia del cine, ¿no? Y que más allá de simplemente querer trabajar con hacer películas de una manera artesanal, creo que también están pensando en qué significa en este momento de la historia de cine trabajar con celuloide. No, pregunta, comentario. Intenté simplificar todo, entonces siento que hay mil cosas que podría seguir, analizando, pero creo que es suficiente. Siento que hay muchas cosas que no dije, pero bueno, gracias. Pues muchas gracias y les tomamos una cerveza por ahí abajo. Gracias.